¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Kaitakaro. Antes que todo, quiero pedirles disculpas porque el último video que subí de Need for Speed tiene unos cuantos lagazos en el juego. Y es un problema que se está presentando cuando grabo con esta cámara y el juego al mismo tiempo. La computadora debo mejorarla, pero bueno, ya estamos aquí. Les pido disculpas, les traigo un nuevo videito para que comiencen de una forma correcta en este Need for Speed. ¿Qué sucede? Este Need for Speed, si lo juegas, pueden ver ahí que tuneé el Eclipse estilo o parecido al de Rápido y Furioso, al de Brian en Rápido y Furioso 1, y está bastante increíble. Puedes hacer todo lo que quieras cuando vayas a tunear tu vehículo, puedes hacerlo con cada centímetro súper personalizado. Miren qué hermoso. Como les venía diciendo, este Need for Speed yo lo estoy jugando en dificultad media, ¿sí? Y sinceramente, de todas las carreras he ganado una o dos, ¿okay? No es fácil, es difícil. Tus adversarios siempre tienen una mejora en el vehículo, ya que como no tenemos mucho dinero, tenemos que ir poco a poco mejorándolo. Entonces yo lo que hice fue hacer carreras, competiciones, mejoré muy poco el carro y nunca mejoraba o nunca superaba a mis rivales. Antes que todo, les voy a pedir por favor se suscriban, que es totalmente gratis, le den un buen like para que Facebook y YouTube recomienden este video a muchos y así puedan ayudarse de esta forma con este video y ver más videos en el canal. Síganme en mis redes sociales, Kaitakaro con doble O, en Twitter, TikTok e Instagram, y subo noticias, juegos gratis, actualizaciones, lanzamientos, todo el mundo game. Entonces, el juego es un poco complicado, tienes que ir poco a poco, no es facilito, y como pueden ver aquí, la recomendación que les voy a hacer es que comiencen a hacer actividades de todas las que salen en el mapa, como pueden ver ahí, y tomar coleccionables. Tienen la destrucción de vallas, tienen consiguen el osito ese que está, ese oso que está, el Bear Champ, está en todos lados, cada uno le da 250, y cuando huyen de la policía también obtienen $250, y así poco a poco ir subiendo. ¿Por qué? Porque además que necesitas mejorar tu vehículo, tienes que reunir $20,000 para el final de la semana, que es el evento del sábado, que es una carrera especial que necesitas una entrada de $20,000. Si no la tienes, luego te va a mandar para el viernes hasta que lo reúnas. Entonces, lo que te recomiendo es que inicies haciendo actividades, cumpliendo objetivos. Te van a salir cosas como esta. Ya les dije, destrucción de vallas, tienen que buscar por dónde meterse. Fíjense, aquí tienen un Bear Champ. Tienen que ir recorriendo la ciudad y lo van a ir consiguiendo poco a poco. Es lo primero que necesitas, porque después que tengas tu vehículo mejorado y tengas ya un nivel de vehículo en tus últimas condiciones, ya te quedas competir y lo haces por competencia, y estas actividades simplemente quedan en segundo plano. Pero es lo primero que les voy a recomendar que hagan las actividades. Y segundo, las carreras estas que están en moradito, que las digo antes, que son como una especie de retos. O sea, como que ese es el moradito que ven ahí. Es como que pasar cierta velocidad. El de salto se lo recomiendo mucho, que son de rampas, porque no es difícil, es un poco más fácil que los demás. Y también da buenas recompensas, le pueden dar hasta $1,000 de recompensa. Eso para empezar, porque tú puedes tunear tu vehículo en pintura, como lo ven ahí, pueden ponerle los vinilos y todo eso, y eso es totalmente gratis, no tienen que armar. Donde sí van a necesitar mejoras es en la parte del vehículo. Eso se los voy a mostrar un poquito más adelante. Tienen que estar pendientes en su garaje. Otra de las cosas que tienen que hacer es esto: descubrir las gasolineras. Cada vez que pasen por la gasolinera, el vehículo se va a arreglar completamente. Aquí tienen una de las actividades, uno de los eventos que pueden aprovechar. Mientras van por la ciudad,
Les va a hablar la chica que siempre nos viene atendiendo desde el principio, la que viene, que es la compañera de nosotros, y les va a pedir actividades como esta, ¿sí? Que lleves este coche de un lado a otro. Esto da buenas recompensas, en este caso da 5.000, 3.700, fíjense, todo depende, pero los va a perseguir la policía. Entonces, mientras más daños tengan, menos va a ser la recompensa. Entonces tienen que andar con cuidado, no desesperen. La policía la pueden superar en una vía recta, traten de tomar la autopista cuando no tienen helicóptero. Y en la vía recta los van a superar. Y ya cuando se pongan en azules, desaparecen y simplemente ya pueden cumplir su objetivo de forma calmada para no destruir el carro. Esa es otra de las cosas. Otra de las cosas que también es familiarizarse con los controles. Yo no ganaba carreras porque estaba frenando en vez de poner el freno en mano para que derrapara el vehículo. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Aquí está el menú donde están las mejoras. Fíjense que ya dice el vehículo. Nosotros en este momento era a nivel B y hay que llevarlo a nivel A para correr en la primera carrera del sábado. ¿Okay? Y eso lo vamos a lograr mejorando este tipo de elementos del motor. Lo primero que les sugiero es que mejoren el motor. Compren la mejora de motor y luego se vayan a todos los implementos de filtro de aire, inyección, electrónica, el turbo, el nitro y todo eso poco a poco. Pero el dinero lo van a ir ganando, lo van a ir generando haciendo las actividades y las carreras pequeñas que son de inscripción gratis. ¿Okay? Entonces es la recomendación todavía. Les sugiero que no se metan en temas de, mire, tiene que mejorar el garaje para que le den mejores elementos, ¿okay? Eso también tienen que hacerlo, pero poco a poco, mientras vayan ganando dinero. Aquí les voy a dejar una carrerita donde yo no quedé de primero, pero lo importante es nunca perder dinero, ¿sí? Siempre tienen que estar ganando dinero. Aquí tienen mi vehículo como está ahorita, muy parecido al de Rápido y Furioso, el de Brian, de Rápido y Furioso 1. Está increíble, vean las imágenes. Está hermoso este juego me está encantando porque creo que lo que le falta es la parte de piques en el Underground 2 como para estar ahí, pero sin embargo está increíble. Fíjense, ahí yo en las curvas lo que hacía era frenar y no derrapaba, o sea, no le daba al freno de mano, sino al freno normal, entonces mi carro siempre se quedaba. Es una de las recomendaciones, familiarícense con los controles y van a mejorar muchísimo. ¿Okay? Por favor, suscríbanse y denle seguir, es totalmente gratis, un buen like, seguirme en mis redes sociales, todo eso me ayuda y es totalmente gratis. Espero les haya gustado el video, les pido disculpas por el último video y aquí los dejo con esta carrerita para que vean cómo se ve de hermoso este Need for Speed, una carrera nocturna. Nosotros habíamos apostado contra la camioneta, creo yo, si no me equivoco. Apostamos con el este que tenemos al lado, el azulito. Que quédense al final de la carrera a ver qué tal les pareció y dejen en los comentarios qué tal está pareciendo el juego y qué mejorarían y qué les encanta. Así que quédense a ver este videito y disfruten. Pilotos destrozando las calles. Acabemos con esto. Si ganas, quiero la revancha. Control, ha llegado el coche patrulla y está listo para ayudar a sacar a ese despojo.